Buenas noches, muchachos. Pues bienvenidos a una sesión más de Collaborate. En esta sesión, el tema principal va a ser American Culture, ¿sí? Cultura americana. Como saben, estas sesiones, digamos que están diseñadas para complementar algunas temáticas que no vimos en formación, para los que ya vieron inglés conmigo, y para los que no, pues son temáticas, digamos, que van a ser adicionales a la formación de inglés que se imparte en el SENA, pero que tienen que ver porque la idea es que con estas actividades podamos mejorar las habilidades tanto de lectura, escritura, speaking and listening, ¿sí? Principalmente. Entonces vamos a iniciar con un tema que es muy interesante. O sea, normalmente cuando uno está aprendiendo inglés y necesita aprender a hablar un poco más, ganar vocabulario, etcétera, pues lo que busca son temas que sean temas de interés, que permitan la discusión, pero también a mí siempre me ha interesado que los temas les provean a ustedes nuevos conocimientos, ¿sí? De pronto cosas que ustedes no saben, aquí las vamos a ver, entonces vamos a aprovechar, digamos, que este espacio para esto, ¿vale? Entonces el tema es American Culture, cultura americana. Yo ahí les puse algunas imágenes, pues que representan la cultura americana, dado que digamos que a diferencia de otros países, la cultura americana es como un telar, o sea, es construida de muchos hilos, ¿sí? Porque es un país básicamente de inmigrantes, ¿sí? Los americanos, los nativos americanos, es una población muy pequeña comparada con todos los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos, provenientes de Inglaterra, de Alemania, posteriormente de otros países de Europa, de América Latina, en fin, hasta que llegó a convertirse en un país, pues, lleno de diversidad cultural. ¿Listo? Entonces, por esa razón, es muy importante, digamos, reconocer las diferencias culturales que hay y con ese tema lo que vamos a generar es algunas preguntas de discusión, ¿vale? Esta presentación de esa temática yo la hice en el curso con adaptación cultural que yo dictaba en Estados Unidos. Entonces vamos a iniciar de pronto con unas preguntas de apertura, con una breve introducción. Vamos a ver unos videos, va a estar complementado también por presentación y por información que yo encontré en internet y que quiero compartirles, ¿vale? Entonces les voy a compartir mi escritorio para que podamos ver la presentación. ¿Listo? Okay, listo. Yo inicié o quiero iniciar con algo, con un tema que es muy interesante, que es el cultural shock, ¿sí? O choque cultural. ¿Qué significa eso? Es cuando uno proviene de una cultura y llega a otra cultura muy, muy diferente y pues se produce una falta de comprensión de esa cultura y llega a bloquear mucho a las personas, ¿sí? Usted de pronto cuando esté en su etapa productiva o más adelante cuando trabaje en alguna empresa, seguramente van a tener la oportunidad de trabajar con personas que provienen de otros países, ¿sí? Entonces van a ver que hay grandes diferencias y que esas diferencias pueden tanto ayudarles a ustedes como, digamos, dificultar las relaciones sociales. Entonces vamos a ver qué es el cultural shock, what it is. ¿Sí? ¿Qué es? Digamos que el choque cultural, como les expliqué ahorita, es cuando se produce esa diferencia entre la cultura de la que yo provengo y otra cultura. En el caso de nosotros no es tan difícil ni va a ser tan marcado, porque digamos la cultura colombiana, a pesar de que guarda grandes diferencias con la cultura estadounidense, también guarda grandes similitudes. Yo les he dicho a ustedes que, por ejemplo, a nivel de idioma, el hecho que nuestro idioma materno sea el español es una gran ayuda, ¿sí? Cuando uno está aprendiendo inglés, porque muchas de las palabras son similares o iguales, que eso es lo que le llamamos una clear translation, ¿sí? O digamos que les va a ayudar el tema de que la estructura sea similar para crear una oración, o de que los verbos se parezcan. ¿Listo?
Entonces, digamos que a nivel lingüístico, nuestro choque cultural con los Estados Unidos no es tan grande. De pronto, en otros niveles que vamos a ver ahorita, sea un poquito más acusada esa diferencia, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con los temas que yo tengo por acá. Digamos que la cultura. Para que usted lo entienda, la cultura está compuesta de muchos elementos, ¿sí? O sea, cuando hablamos de lo cultural, estamos hablando de las costumbres, estamos hablando del idioma, estamos hablando de la forma de vestir, estamos hablando de la comida típica de un país, de las formas en las cuales las personas se relacionan, estamos hablando de religión, estamos hablando de política, estamos hablando de economía, estamos hablando de educación, ¿sí? O sea, la cultura es un producto de la sociedad, o sea, todo lo que produzca una sociedad se considera cultura, ¿sí? Hay algunas producciones de esas sociedades que son particularmente específicas para cierta población o para cierto lugar, espacio geográfico. En este caso vamos a encontrar que, dado que Estados Unidos es un país de inmigrantes, pues su cultura también, digamos que es muy mixta, ¿sí? O sea, hay muchas cosas dentro de la cultura de los americanos, ¿vale? Vamos a ver acá algunas de ellas. Ese fue un artículo que yo encontré de una página que se llama Life Science. Les voy a colocar el vínculo porque me parece muy interesante el artículo. Como yo les dije en la sección de colaborar pasada, la idea es que podamos, que ustedes dentro de su tiempo libre también puedan ir explorando más recursos. Si ustedes quieren aprender inglés, bueno, se pueden quedar solo con la formación que reciben en el SENA, si están haciendo un curso aparte, sino que la idea es que lo complementen con información que ustedes puedan buscar, con cosas que ustedes puedan leer, con programas de televisión, con música. Creo que yo les he insistido bastante en eso, ¿cierto? Entonces vamos a ver, ese artículo se llama American Culture Traditions and Customs of the United States. Es un artículo escrito por Kim Ann Zimmerman en julio 13 del 2017. Entonces les voy a leer un poquito en inglés para que ustedes también practiquen el tema de lectura de pronunciación, pero también digamos que va a hacer unas acotaciones en español, obviamente. ¿Listo? This American culture encompasses the customs and traditions of the United States. Culture encompasses religion, food, what we wear, how we wear, our language, marriage, music, what we believe is right or wrong, how we sit at the table, how we greet visitors, how we behave with loved ones, and millions of other things, say Christina Rossi, anthropologist at Barnard and Southgate College en London. Es lo que les decía ahorita, o sea, la cultura implica una cantidad de cosas, ¿sí? Implica, como dicen ahí, la religión, la comida, qué nos ponemos, cómo usamos la ropa, el lenguaje, el matrimonio, la música, en qué creemos, en si lo que creemos está bien o mal, cómo nos sentamos en la mesa, ¿sí? Cómo saludamos a las visitas, cómo nos comportamos con nuestros seres queridos y un millón de cosas más, dice esta antropóloga del Southgate College de Londres. Dice, por ejemplo, ella nota algunos hechos interesantes. Dice, the United States is the third largest country in the world with a population of more than 325 million, according to the U.S. Census Bureau. A child is born every 8 seconds and a person dies every 12 segundos. Entonces dice que los Estados Unidos es el tercer país más grande del mundo, con una población que supera los 325 millones de personas, de acuerdo con el censo. Y se dice que un niño nace cada 8 segundos en Estados Unidos y una persona muere cada 12 segundos. Si ustedes ven, de ahí una principal diferencia cultural con nosotros. Es un país mucho más grande, ¿sí? Tanto en población como en extensión. ¿Vale? Dice, in addition to Native Americans who were already living on the continent, the population of the United States
was built on immigration from other countries. Despite recent moves to close to the U.S. border to new immigrants and refugees, a new immigrant moves of the United States every 33 seconds, according to the Census Bureau. Lo que les comentaba ahorita, Estados Unidos es un país, aparte de los nativos americanos, es un país constituido por inmigrantes, ¿sí? O sea, y no importa las políticas migratorias que tiene actualmente el país, se dice que un inmigrante se muda a los Estados Unidos cada 33 segundos, ¿sí? Because of this, the United States is one of the most culturally diverse countries in the world. Nearly every region of the world has influenced American culture. Most notably, the English recolonized the country beginning in the early 1600s. U.S. culture has also been shaped by the culture of Native Americans, Latin Americans, African, and Asians. Entonces, es un país diverso. Cada región en el mundo se dice que tiene algún tipo de influencia en los Estados Unidos. O sea, hay personas de todos lados, de todos los continentes, que, digamos, constituyeron su propio espacio. Por eso es que Estados Unidos, como dice en el siguiente párrafo, es descrito as a melting pot. Melting pot, ¿qué quiere decir? Como una olla donde se revuelve y se derrite todo, se une, ¿sí? Entonces, hay gente de todas las culturas, de todas las religiones, de todos los colores. Ahí vemos una foto que muestra esa diversidad cultural, ¿cierto? Entonces, el lenguaje. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una particularidad, algo muy, muy curioso, y es que Estados Unidos no tiene un idioma oficial. Mucha gente dice, no, el idioma oficial de los Estados Unidos es el inglés, y resulta que no. O sea, oficialmente Estados Unidos no tiene un idioma que ellos consideren oficial. Obviamente se habla inglés en la mayor parte de su territorio, pero muchas personas que vienen a Estados Unidos, aparte de hablar inglés, hablan otros idiomas. En Estados Unidos el segundo idioma más hablado es el español, ¿vale? El español es enseñado en las escuelas. Así como acá nos enseñan inglés, allá enseñan español, ¿cierto? Pero hay una cantidad de idiomas, ¿sí? O sea, y de hecho el inglés, yo les he comentado, el idioma inglés tiene una influencia muy grande de otros idiomas. O sea, muchas palabras, expresiones provienen del francés, del alemán, del español, muchas de ellas. Es decir, también es una mezcla el tema de los idiomas. Dice que el censo estima que hay más de 300 lenguajes que son hablados en los Estados Unidos, ¿sí? Pero todos esos lenguajes, digamos que se categorizan en unos grupos más grandes. Español, otros idiomas indoeuropeos que incluyen el alemán, el sueco, el francés, el italiano, etcétera. Están los idiomas asiáticos y el pacífico, donde está el chino, el coreano, el japonés, el tai, otros lenguajes, ¿sí? Como la influencia húngara, arábica, hebrea, algunos lenguajes africanos tienen también gran influencia. En tema de religión, digamos que también hay mucha diversidad. Acá el artículo dice, nearly every non-religion is practiced in the United States. It was founded on the basis of religion freedom. About 71% of Americans identify themselves as a Christian, according to information gathered by the Pew Research Center, a non-partisan research group in 2017. The research also found that about 23% had no religion affiliation, at all around 6% of the population is made up non-Christian religion. Entonces se dice que se practica en los Estados Unidos casi todas las religiones conocidas, dado que hay personas que vienen de todos lados, pero el 71% de los americanos se consideran o se identifican como cristianos, ¿sí? Luego hay un 23% que se consideran como que no tienen ninguna afiliación religiosa. Obviamente hay gran población católica por el hecho de estar influenciado por países como Latinoamérica y algunos países europeos. Pero realmente hay de todas las religiones, pero un porcentaje grande
tradición cristiana. Y no haber esa tradición cristiana en muchas cosas, ¿sí? Hay muchas iglesias cristianas dentro de la sociedad, como que hay muchos valores que provienen del cristianismo y que son practicados, ¿sí? Por las personas allí. Cuando hablamos del estilo americano, American Styles, dice, clothing styles vary by social status, religion, occupation, and climate. Jeans, sneakers, baseball caps, cowboy hats, and boots, and some items of clothing that are close associated with Americans. Ralph Lauren, Calvin Klein, Michael Kors, and Victoria's Secret are some well-known American brands. El estilo, la forma de vestir de los americanos depende, como dice allí, pues de varios elementos. El estatus social, la religión, lo que usted hace, su ocupación, el clima, pero obviamente muy popularizado, obviamente el uso de los jeans, de las gorras de béisbol, como dice ahí, en el sur, si se van a Texas, utilizan muchos sombreros vaqueros, un estilo más cowboy. ¿Sí? Depende de del lugar donde vayan, pero normalmente digamos que el estilo es muy informal. A diferencia en Colombia, muchas veces en los trabajos, en las oficinas, en los lugares de estudio, la gente suele vestirse un poquito formal. Allá no es el caso. O sea, la gente se dice más dependiendo del clima, digamos, si es verano, invierno, primavera, otoño. Está muy influenciado por eso, pero en general la gente se viste muy informal, a menos de que sea un evento supremamente formal o que su trabajo exija un nivel alto de formalidad, pero realmente no. O sea, ustedes se ya pueden encontrar que los estudiantes van a la universidad en pijama, en pantaloneta, con chanclas, camiseta, incluso los profesores en verano van en pantaloneta, en camiseta, ¿no? No hay ningún, digamos, problema con eso. Usualmente, por ejemplo, las universidades, los estudiantes, sobre todo los de primeros años, viven en la universidad, ¿sí? En residencias estudiantiles. Entonces suelen entrar a clase en pijama, ¿sí? Como se acabaron de levantar, así llegan a clase, ¿sí? La cultura es bastante informal. ¿Listo? Tiene un tema que también es muy particular de los Estados Unidos, que es el tema de la comida, ¿sí? ¿Qué comida es usual en Estados Unidos? Depende, o sea, creo que un concepto que guía mucho la comida en Estados Unidos es el tema de la practicidad, ¿sí? Si es algo rápido, barato, sencillo de hacer, esa es la mejor opción en los Estados Unidos. Entonces siempre pensamos en papas fritas, en perros, en hamburguesas, en sándwiches. Y sí, o sea, realmente la comida, digamos, diaria tiene que ser comida muy rápida, dado otro factor cultural y es la cuestión del tiempo, ¿no? O sea, ya no hay mucho tiempo para que las personas se sienten a almorzar algo más grande o a cocinar. Y realmente la hora del almuerzo en los trabajos es de 30 minutos, ¿sí? Entonces, en 30 minutos se no va a alcanzar a comer ni a cocinar algo grande, ¿verdad? Muchas personas salen de su trabajo, se suben a su carro, entran al drive-in. Drive-in son esos, digamos, un camino al lado del restaurante, donde hay una ventanilla. Bueno, primero hay una zona con un micrófono y un menú, usted pide lo que quiere comprar. Luego se acerca a la ventanilla y paga y se lo entrega en una bolsa. Ustedes van a ver que ya las personas utilizan mucho eso, el drive-in, y comen mucho mientras van en el carro, porque es que la media hora es el tiempo que se demora en llegar al restaurante, pedir y devolverse. O sea, realmente no hay mucho tiempo para sentarse a almorzar, digamos, formalmente, a menos que sea fin de semana. Pero digamos que la comida también depende del lugar donde usted esté y de la influencia que haya. Digamos que hay una gran influencia latina, sobre todo mexicana, o sea, ya se come mucha comida mexicana,
Hay una gran influencia asiática, ¿sí? La comida china, la comida thai, la comida japonesa es muy popular. Hay una influencia también europea. Digamos que hay una mezcla de todo, pero digamos que ahorita vamos a digamos, entrar un poquito más en el tema de la comida, pero la idea o digamos que el concepto más. El concepto más, digamos, usado en Estados Unidos es la comida rápida, ¿sí? Lo práctico, lo rápido, las comidas de microondas, las sopas enlatadas, los cereales, el desayuno, los sándwiches, las pizzas, ¿sí? Todo lo que sea rápido, ¿vale? Las artes, digamos que las artes, Estados Unidos es líder a nivel mundial de producción, por ejemplo, de televisión, de películas. Es el tercer país del mundo que más produce entretenimiento. Ahí está, nada más el caso de Hollywood, es como la capital del cine a nivel mundial. También el tema de la música, una gran variedad, ustedes saben que de música, desde influencia africana, como el gospel, el R&B, como el tema del rock, que es propio de los Estados Unidos, el tema de la música pop, que creo que es lo más popular, el hip hop, que también surgió allí, digamos que son muestras representativas de, digamos, de la gran amplitud cultural que existe en los Estados Unidos, ¿vale? En tema de los deportes, digamos que a diferencia de Latinoamérica o Europa, donde uno de los deportes más populares es el soccer, ¿sí? Fútbol, como le llamamos nosotros. Allá los deportes más populares también es el fútbol, pero el fútbol americano, es decir, el que se juega con la mano. Se llama fútbol, foot es pie, ball es bola, pero ese foot no quiere decir de pie, del pie del cuerpo, sino de pie de distancia, de tamaño, ¿sí? Las películas de las pelotas de fútbol americano, el largo de la pelota es un pie, por eso se llama fútbol, ¿sí? Es uno de los deportes más populares, el béisbol, el básquetbol, esos son los tres más populares, pero depende también del estado, ¿sí? En el norte de los Estados Unidos es más popular el fútbol americano y el béisbol, De pronto en el sur de los Estados Unidos y sobre todo en el oeste de los Estados Unidos el básquetbol es mucho más popular, El soccer o el fútbol, como lo conocemos nosotros, no es un deporte muy popular, muy aceptado en los Estados Unidos. Sí hay equipos, sí hay gente que lo practica, pero usualmente son mujeres las que practican soccer. En Estados Unidos se considera que es más un deporte para mujeres. Y segundo, digamos que lo consideran un deporte aburrido, que eso también es un tema cultural. ¿Por qué lo consideran aburrido? Porque cuando ustedes ven un partido de básquetbol o de béisbol, de fútbol americano, los puntajes cuando hacen una anotación van subiendo en números mucho más altos, ¿sí? Un partido de básquetbol puede terminar 90 a 110, ¿sí? Mientras que eso jamás se va a ver en soccer. Béisbol lo mismo, fútbol americano lo mismo, y los americanos son de una cultura muy competitiva, por un lado, y segundo, muy de números. Si ustedes ven cuando están jugando, por ejemplo, béisbol, la gente lleva unas libreticas y van haciendo los cálculos y las anotaciones. El fútbol americano requiere lo mismo, el básquetbol no tanto, pero son deportes que implican más esa clase de participación de sus espectadores. Las fiestas, o las celebraciones en los Estados Unidos, los días festivos, no son tantos como en Latinoamérica. O sea, Latinoamérica, y el caso particular de Colombia, tiene muchos días festivos y muchas festividades. Hay días de todos los santos, de las vírgenes, de las cosas, etcétera, etcétera. En Estados Unidos son pocos, ¿sí? Y esos días, normalmente, en la mayoría de ellos, sí se trabaja. No son días festivos de que yo no voy a trabajar, sino que son días de conmemoración, pero pues, digamos, se va a trabajar, a estudiar. Hay algunos que no. Digamos que el más importante es de Independence Day, que es el 4 de julio, el Día de la Independencia. Labor Day,
por ejemplo, San Valentín Day. Hay unas fechas muy importantes, por ejemplo, cuando se celebra el Día del Trabajo o el Día de Martin Luther King o de Abraham Lincoln. Todos esos días se celebran, pero esos no son días que usted falta el trabajo o el estudio, ¿vale? Ahí son algunas características, o sea, los invito a leer, digamos, más detalladamente el artículo. Ese es el link, es que aparece en el chat, para que ustedes puedan conocer un poquito más. Encontré otro artículo que me parece muy interesante, que es este. Les voy a colocar el link. Se llama 10 Things to Know About US Culture. 10 cosas para saber o de la cultura americana. Entonces dice, comienza diciendo: Living in a new country is going to be fun and exciting, but it's also going to be an adjustment. You might find yourself asking, what does this phrase mean? Or why do Americans do that? In response to some American habits, we'll share some of the most common things to keep in mind about American and US culture before you arrive. Pero la idea cuando uno llega a un país, primero es que va a haber un respeto hacia la cultura de ese país, ¿sí? Uno puede juzgarlo desde sus parámetros culturales y decir que es que mi cultura es mejor que otra, o sea, eso, tal cosa no existe porque, como les dije hace un rato, la cultura es un producto de la sociedad, ¿sí? Y cada sociedad es distinta. Por supuesto que la cultura en Estados Unidos también es distinta, ¿sí? Entonces vamos a leer un poquito. Este artículo también los invito a que ustedes lo puedan leer más, porque pues por cuestión de tiempo no lo leo yo completo, simplemente me baso como en las ideas centrales de cada cosa. Entonces se trata de 10 cosas para saber acerca de la cultura de los Estados Unidos. La primera cosa, dice: Think big, piensa en grande. Whereas other countries emphasize being practical, compact and concise, Americans often prefer large and luxurious. Don't be surprised by the enormous trucks and massive SUVs splaying across parking lots. Americans just like their space, and to them, large can be practical. Think big also applies to American food. Most restaurants serve very large portions. It's not uncommon for someone to order size-sized meal and then take the remainder home as a leftover. Pensar en grande. Es un país donde todo es grande, ¿sí? Ustedes van a encontrar que los aeropuertos son muy grandes, las universidades son grandes, las escuelas son grandes, las calles son grandes, las casas son grandes, los centros comerciales son grandes, los automóviles, las camionetas son carros muy, muy grandes, porque mientras, como dice ahí, otros países piensan como en lo compacto y en lo conciso, en lo práctico, para los americanos lo práctico es lo espacioso y lo, digamos, el lujo. Entonces allá no tienen problemas de espacio como nosotros, de que pronto no hay tantos lugares donde construir y las casas son pegaditas unas a otras y las calles son pequeñas, entonces uno no puede tener un carro muy grande porque va a ser totalmente incómodo y poco práctico, sino que allá, digamos, que hay espacio suficiente para que las cosas sean muy grandes. Entonces, esa es una primera característica de los Estados Unidos, todo es muy grande, las autopistas, los almacenes, las porciones de comida en los restaurantes son gigantescas. ¿Listo? La segunda dice: To go concept, eating on the run. Most Americans are always on the go, it seems they are often running from one appointment to the next, going to and from work, picking up kids, running runs, and going to business meetings and social outgoings. Because Americans are regularly on the move, there is often not enough time to have a formal sit-down meal. A common expression you hear is 24 hours in a day is not enough. Entonces, pues las cuestiones de las distancias, de que la gente vive muy, sobre todo en las grandes ciudades, que también pasa en Colombia, uno no tiene tiempo, ¿sí?, que perder.
Entonces, ahí dice una expresión común, es que 24 horas al día no son suficientes. Entonces, ellos usualmente, como les explicaba hace un ratito, si usted tiene media hora para almorzar, pues esa media hora no le va a alcanzar para comer una comida muy compleja, ni mucho menos para cocinar. Entonces, muchas personas comen en el camino, o sea, no, ahí más abajo en el siguiente párrafo dice que no es raro ver a la gente comiendo en la calle. Por ejemplo, en ciudades como Nueva York, ustedes ven la gente con su taza de café y su pizza y su sándwich y van caminando y van comiendo. En muchas ciudades ustedes ven que la gente va manejando, va en su carro y al mismo tiempo van comiendo y tomando cosas porque no queda tiempo para sentarse en un restaurante o en la casa a almorzar. Es poco común. A menos que usted viva pronto en un pueblo pequeño y no tenga sus afanes y tenga pronto, digamos, un poquito más libertad en su trabajo. Lo hace, pero digamos que esa es la excepción, no la regla. Going out or ordering takeout. Esa es otra característica. Going out quiere decir salir, o sea, más allá de que no quede tiempo entre semana, digamos que en el tiempo libre, los americanos son de una cultura de salir mucho, ¿sí? De ir a restaurantes, de ir al cine, de ir al centro comercial, de hacer actividades fuera de casa cuando se puede. O, por ejemplo, en el caso de la comida, es eso, ir a comer, ir a probar cosas nuevas, es un plan, eso también pasa acá en Colombia. O take out. Take out es que de pronto uno va y compra, pero para llevar, ¿sí? Digamos, vuelve y juega, no hay tiempo para cocinar, o cocinar es más costoso. Entonces puede ser, digamos, una costumbre, puede ser una buena idea, es salir a comer o comprar comida en un restaurante. Los deportes, creo que ya hablamos, fútbol, béisbol, básquetbol, son los más comunes. Por ejemplo, el Super Bowl, que ustedes lo escuchan, es un, digamos que la temporada en la cual hay finales de los juegos y es muy, muy popular. O sea, el Super Bowl mueve una industria muy grande en temas comerciales, en temas de televisión, en temas de advertising, ¿sí? Un comercial en el Super Bowl de 3, 4 segundos cuesta varios cientos de millones de dólares, ¿sí? Un tema en el deporte que yo les había comentado es que los americanos son muy competitivos, ¿sí? Si ustedes ven películas, siempre van a ver que hay deportes involucrados y los niños y desde chiquitos se les imprime la necesidad de ganar siempre, de ser los número uno, de tener trofeos, de tener medallas, eso es muy, muy, muy americano. ¿Sí? La competición, que es el siguiente tema que aparece ahí. ¿Sí? Usted siempre tiene que participar en una actividad, practicar algún deporte, hacer algo y sobre todo ser el mejor en eso que hace. Eso es parte de la cultura de los Estados Unidos, la competición. En un tema que lo llaman political correctness. Voy a leer y les explico. Dicen, since the US is so diverse, it is a general practice of always respecting other cultures and people difference, especially when communicating and expressing your ideas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Como les comentaba, Estados Unidos es un país pues constituido de muchas personas, de muchos lugares, de muchos orígenes, de muchas culturas. Entonces siempre tiene que haber sobre todo un respeto a la cultura de los demás. O sea, ya los americanos son muy cuidadosos con ciertas palabras, ciertas expresiones que pueden sonar racistas o peyorativas. O sea, ya la gente es muy sensible con algunas palabras, con algunos términos. De pronto esa es una diferencia también en Latinoamérica, que acá a veces esas cosas no son tan, no se les pone tanto énfasis. ¿Sí? Allá sí, o sea, ya el tema de ser políticamente correcto es muy, muy importante y es básico, porque hay personas de todas las religiones, de todas las culturas, de todas las visiones políticas, de todas las razas, pues, que pueden llegar a sentirse mal por un comentario. ¿Listo? El otro tema se llama Small Talk, que ese fue un tema que yo abordé en la sesión de Collaborate pasada, ¿sí? Entonces, digamos que muchas veces, y van a encontrar que en la cultura de Estados Unidos, sobre todo en las ciudades no tan grandes, intermedias y pequeñas, las personas, usualmente los desconocidos, suelen iniciar conversaciones, ¿sí?
mientras están haciendo la fila en un supermercado o esperando un bus o caminando por un centro comercial o en una sala de espera a algún lado, la gente siempre va a iniciar conversaciones, que son conversaciones que no tienen por qué ser tan profundas, sino conversaciones acerca de temas que son muy comunes. El clima, los deportes, temas de televisión, de música, ¿sí? Que van a compartir en un espacio con extranjeros, ¿vale? Eso también es típico de la cultura norteamericana. Este punto también, independence, dice: The idea of being self-sufficient is valued highly in the US. Many American kids and teenagers leave home for extended periods of time, often for summer camps or travel. Upon graduating secondary school, many Americans choose colleges and universities outside of and often far from their hometowns. Digamos que esa sí es una diferencia grande, muy marcada. Y es que en los Estados Unidos, digamos que la independencia es muy importante. O sea, las personas buscan desde muy temprana edad ser independientes y eso se promueve desde los hogares y desde los colegios, de que sea usted autosuficiente, que sea independiente. Los niños, los adolescentes desde muy pequeños en verano buscan sus trabajos, hacen su propio dinero, limpiando de pronto los jardines de los vecinos, podando el pasto, reciclando. Muchas veces, usualmente a la edad de 16, 17 años ya son absolutamente independientes, es decir, usted se va a su casa, ya vive solo. Una diferencia es que las universidades usualmente quedan fuera de su ciudad o de donde usted vive. Entonces, obviamente se tiene que mudar para estudiar en la universidad y ya desde ese momento ya no vive con sus papás. Desde los 16 años la mayoría de los estadounidenses ya manejan sus carros, tienen la libertad de moverse con sus propios medios, de viajar. Desde muy pequeñitos están acostumbrados a ir a campamentos de verano, ¿sí? A estar lejos de los papás. Entonces digamos que eso sí es una diferencia cultural grandísima con con los latinos, que somos más sobreprotectores, ¿cierto? El otro tema es diversity, ya lo hemos abordado mucho. Una gran diversidad, ¿sí? Lo que es la cultura de los Estados Unidos. O sea, hay personas de todos los países, de todas las razas, de todos los orígenes. Pero bueno, ahí lo muestran como algo muy, muy bonito, pero realmente, digamos que un problema cultural que no, y social, sobre todo, que tienen los Estados Unidos y que no han podido superarlo es el tema del racismo, de la segregación. O sea, recordemos que hasta hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, los blancos tenían sus espacios, los negros tenían sus espacios. Un negro no podía entrar al mismo bar que un blanco, ni usar el mismo baño, ni ir a la misma escuela. Los negros no eran admitidos en las universidades. Si una persona blanca se subía en autobús, ni siquiera negro, tenía que cederle el puesto. O sea, esos eran temas muy marcados en Estados Unidos, sobre todo en la región central, o sea, lo que atraviesa el río Mississippi, que son los estados más conservadores y donde más se vio el racismo, la esclavitud de las personas negras. Esto dio origen a muchas guerras, muchas luchas por esos derechos de la población negra en Estados Unidos, mucha violencia derivada de esos procesos, hasta un punto que, digamos que políticamente no debe haber diferencias y todos tienen los mismos derechos, pero aún se ve muchos casos de racismo y de segregación en Estados Unidos. Usualmente usted ve las personas negras juntándose con personas negras únicamente. Los blancos con los blancos, los asiáticos con los asiáticos, los latinos con los latinos, es decir, hay segregación, ¿sí? Sigue habiendo racismo y las noticias diariamente en Estados Unidos hablan de casos de racismo, de policías blancos disparándole a personas negras y eso no se ve con personas blancas, discriminación, por ejemplo, a latinos, a asiáticos, a mexicanos, etcétera, etcétera. O sea, es un problema grandísimo que no ha sido superado. Y ese último tema, speaking up. Speaking up quiere decir que normalmente de la cultura promueve el hecho de que usted hable, ¿sí? De que usted dé su propia opinión,
de que usted no se quede callado. Normalmente las culturas nuestras, por ejemplo en el trabajo, en el estudio, el profesor o el jefe tiene la razón y muchas veces las personas no le llevan la contraria porque se considera una falta de respeto o porque podría conllevar a consecuencias negativas. De pronto si yo le discuto algo a mi jefe, hay la probabilidad de que pierda mi trabajo. Sí, eso pasa acá en Latinoamérica. En Estados Unidos no, digamos que está muy bien visto que se hable, que usted si no está de acuerdo con algo, así sea con su jefe, con su profesor, con quien sea, se puede hablar como al mismo nivel, digamos que hay mucho respeto hacia la opinión de los demás y ese respeto está determinado por el derecho a la libre expresión. O sea, ese es un derecho que los americanos defienden a sangre y fuego. ¿Sí? Usted puede estar, pararse en la calle a gritar su opinión y nadie le puede decir que no lo haga. Ni puede llegar la policía a quitarlo, ni nada de eso. Es común que se encuentre en las ciudades de Estados Unidos gente en algunos lugares que está gritando y está promoviendo las ideas más locas del mundo y pues nadie dice nada, ¿sí? Ni nadie les puede decir nada porque es el derecho a la libre expresión. En las universidades, por ejemplo, bueno, donde yo estaba, donde yo estudié en Michigan State, hay un periódico que se llama Black Sheep, la oveja negra. Y es un periódico bastante fuerte donde critican temas políticos, temas de la universidad, donde hablan de los profesores, donde de todo. Sí, es muy, muy fuerte. De un modo muy sarcástico, como, digamos, fuerte hacia los demás. Y el periódico es distribuido por toda la universidad y es puesto en unas canasticas en las entradas de los edificios. Es el derecho a la libre expresión. Nadie puede limitar eso. Nadie puede decirle no hable mal de la universidad, no hable mal de un profesor, no hable mal del presidente, porque es un derecho que se tiene, ¿sí? De alzar su voz y decir lo que piensa. Eso es absolutamente aceptado y defendido por los estadounidenses. Eso no pasa tanto con los latinoamericanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Vamos a ver un video que tenía por acá ahorita. Creo que era este, no sé muy bien. Vamos a ver un video sobre la cocina estadounidense, sobre la comida americana. Y vamos a discutirlo. El video dura, ¿cuánto dura? 10 minutos. Te les voy a colocar el link de este video para que se lo vean y ya continuamos con el tema. Entonces, 10 minuticos, vemos el video y continuamos con la exposición. Dicho muchachos, espero que ya hayan visto el video. Este video es para mostrarles que también hay una gran diversidad en cuanto a la comida. O sea, tendemos a pensar que la comida en Estados Unidos son solo hamburguesas y perros, pero también hay otras cosas, obviamente influenciado por muchas culturas, pero digamos que también la comida es variada, tiene una característica, y es que lo que les decía, las porciones son grandes. Esa es una razón por la cual en los Estados Unidos hay unas tasas tan altas de diabetes y obesidad. Evidentemente es debido a esa clase de comidas. Acá encontré un artículo que habla sobre los 10, sobre la mejor comida tradicional de Estados Unidos, 10 platos americanos que debe probar. Entonces, el pie de manzana, digamos que esa es tradición, eso sí es como la receta de la abuela en Estados Unidos. Los pies, que ustedes saben que son una especie de tortas, pero es más, se llama crepes,
la parte exterior del ponqué y adentro normalmente tiene fruta. Tiene una característica, todo lo que son los postres en Estados Unidos, es que son extremadamente dulces, ¿sí? Ese también es cultural. Si ustedes leen libros sobre antropología, van a encontrar que cada país tiene sus puntos en los cuales la gente suele clasificar que está bien de dulce, ¿sí? O de azúcar, alguna cosa. Estados Unidos es uno de los países que tiene, Estados Unidos e Inglaterra, es uno de los países que tienen ese punto más alto. O sea, lo que consideramos dulce en Colombia, a ellos les va a parecer insípido, porque el punto de dulce para ellos es muchísimo más alto, ¿sí? Pues todo lo que sea postres, país, van a encontrar que es supremamente dulce. Las hamburguesas, obviamente, hay hamburguesas de todo tipo, de las hamburguesas más baratas hasta las hamburguesas más premium, ¿sí? Pero la hamburguesa es un plato americano, usualmente es el almuerzo de muchas personas en Estados Unidos, una hamburguesa. Ya depende de la ciudad, de la región donde se ven en Estados Unidos, hay unos platos más típicos. Por ejemplo, en Boston está eso, el clam chowder, que es como una sopa, que tiene una mezcla de muchas cosas, de pescado, con puerco, con papas. Bueno, puede resultarle muy feo a otras personas, pero es como típico de allá. El bagel. Bagel son como unos panecillos parecidos como un roscón, ¿sí? Pero no tiene azúcar, no es tan dulce, no tiene ningún relleno, va cortado por la mitad. Es un plato que originalmente no es de Estados Unidos, es originario de Inglaterra. Los bagels son de Inglaterra. Usualmente los americanos le ponen adentro jalea o queso para untar, o siempre se le pone o mantequilla, pero siempre esos panecillos son muy, muy típicos, sobre todo en el desayuno, pero a veces en almuerzos y cenas también, digamos, se pueden comer. Esa es muy rica, la deep dish pizza. Es una pizza, pero la diferencia es que es muy ancha, ¿sí? La sirven, por eso se llama deep dish, o sea, plato profundo, plato hondo. Entonces lo hacen en unos moldes que son hondos, pues va como la masa de la pizza alrededor y relleno va una capa muy, muy gruesa de queso, ¿sí? Normalmente son mezclas de varios quesos, pero es muy, mucho queso. O sea, es muy, muy grande la pizza, muy ancha, y usualmente solo tiene queso. En algún lado le ponen otras cosas, pero digamos que esa es otra diferencia. Allá las pizzas no suelen llevar tantos ingredientes como en Colombia. Acá las pizzas les echan muchas cosas, allá las pizzas son más sencillas. Pizza de pepperoni, o pizza de queso, o pizza, ¿sí? De champiñones, de pollo, pero no tienen más ingredientes, no es tan usual. Los bizcochos o los ponquecitos, las salchichas, el gravy es como una salsa, ¿cómo decirlo? Parecía una salsa barbecue, es una salsa espesa, más bien saladita, que se utiliza sobre todo con el puré de papa, siempre se le echa gravy, cuando se come pavo se le echa gravy, a la carne se le echa gravy, al pollo se le echa gravy, digamos que es una salsa muy, muy popular en Estados Unidos y solo en Estados Unidos, porque eso sí es típico allá. Los barbecues, es decir, los asados, muy comunes, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, son muy populares. Los grills, o sea, las cosas gratinadas o en parrilla. Los tacos que, aunque no son originarios de Estados Unidos, digamos que en Estados Unidos son más populares incluso que en México, creo yo, ¿sí? Y son diferentes, o sea, no son exactamente como los preparan en México. Y por ejemplo, la cena de Thanksgiving, ustedes la siempre han visto en televisión, en películas, en muñequitos que el Día de Acción de Gracias se come pavo, ¿sí? Pero el pavo no es como el que conocemos en Colombia, que es como pavo relleno y se corta y es más bien como una carne fría, no. Ya el pavo es el pavo real, o sea, son pavos muy grandes, le sacan pues las partes de dentro del pavo y eso lo rellenan como con un pan tostado que es. Tiene varios condimentos y varias especias, ¿sí? Eso lo hornean, entonces se come la carne del pavo, o sea, las presas del pavo como tal, y por dentro ese pan que se puso, pues queda impregnado de los jugos del pavo,
y eso es como el acompañante. Acompañante típico también, puré de papas y gravy. Esa es la comida de Acción de Gracias en todos los Estados Unidos. No, no hay otra comida, eso es lo típico. ¿Listo? Entonces ahí hay algunos platos de esa cultura y como les digo, la cultura es todo. La cultura es el idioma, es la vestimenta, la comida, es todo lo que hemos explorado. ¿Sí? Parte de eso que estamos viendo es lo que va a ser el proyecto final de trimestre. ¿Sí? Vamos a final de trimestre construir un proyecto que yo más adelante les voy a contar, en el cual pues vamos a incluir muchos de los conocimientos que hemos visto aquí, ¿vale? Para esa razón o por esa razón, yo les voy a dejar algunos links de esto que acabamos de ver, de las comidas y de la cultura estadounidense, para que ustedes lo profundicen y vayan pensando en aquellas diferencias que tenemos nosotros versus los americanos. Entonces, eso, necesitamos responder esas dos preguntas que aparecen allí. La primera es, what was the most interesting fact about the USA for you? ¿Cuál fue el hecho o el dato más importante acerca de la cultura de los Estados Unidos para usted? O sea, de todo lo que vimos, ¿qué le pareció más diferente, más interesante, más raro? ¿Qué le llamó la atención de lo que vimos durante esa sesión? Y la segunda pregunta es, which is the biggest cultural difference between the US and your country? ¿Cuál es la principal diferencia cultural que ustedes encontraron entre los Estados Unidos y, en este caso, Colombia? Entonces, vamos a responder esas dos preguntas. Yo les dejé los links de las páginas que acabamos de ver para que ustedes puedan, digamos, hacer su propia opinión. Entonces, recordemos que las dos preguntas que vamos a responder son estas. O sea, acabamos de ver esta página de internet, creo que me estaba compartiendo el escritorio, donde hablamos de las comidas que yo les comenté, ¿sí? De los platos de los Estados Unidos. Igual ustedes tienen el link allí. Y vamos a responder esas dos preguntas. Cada uno de ustedes va a responder esas dos preguntas. ¿Cuál es el hecho o el dato más interesante acerca de Estados Unidos de lo que vimos el día de hoy? ¿Y cuál es la principal diferencia cultural entre Estados Unidos y, en este caso, Colombia? ¿Listo? Entonces vamos a responder esas dos preguntas. Yo les voy a dejar los links para que ustedes puedan leer más cosas antes de responderlas. Y cuando estemos en nuestras sesiones presenciales o en la próxima sesión que tengamos, vamos a socializar las respuestas a esas dos preguntas. ¿Listo? Entonces les voy a dejar para que puedan responder las preguntas y esa sería como la evidencia de la sesión de hoy. ¿Listo? Entonces muchísimas gracias.